Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a esta transmisión de la Santa Misa en Ulaanbaatar, en el viaje apostólico del Santo Padre en Mongolia, que ha iniciado el 31 de agosto y hasta este 4 de septiembre. Y hoy, domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, el Santo Padre celebra la Eucaristía en el Stida Arena de Ulaanbaatar con la comunidad católica, sacerdotes, obispos de Mongolia, pero también de otros países de Asia que vienen a participar, que vienen a ser parte de esta visita del Santo Padre, el Papa Francisco. Al comienzo de la Eucaristía nos unimos a las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, también por las intenciones de la Iglesia en Mongolia, de todos ustedes que nos acompañan también a través de la radio y la televisión,
Observamos en las imágenes al cardenal Giorgio Marengo, que es el celebrante del altar, es el prefecto apostólico de Ulaanbaatar, que encienda el altar al inicio de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. I confess to Almighty God. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. And reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Иш үзүүлэгч Иеремия номнос хийх уншлаг. Lectura del libro de Jeremías. Би мэхлүүлв. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré. No volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego algo ardiente, encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Sí.
Second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Palabra de Dios. Танартай хамт байх болтугай. Таны Есүстэй хамт байх болтугай. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Матайн бичсний дагуу сайн мэдээний ариунлаас хийх уншлаг. Есүс тэр цагаас эхлэн Иерусалим явха ахлагчид ахлаг тахилчид болон En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres».
Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Con le parole del Salmo abbiamo pregato. Con las palabras del Salmo hemos rezado, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Esta estupenda invocación acompaña el viaje de nuestra vida. Esta estupenda invocación acompaña el viaje de nuestra vida en medio de los desiertos que estamos llamados a atravesar. Y es precisamente en esta tierra árida donde llega hasta nosotros la buena noticia. En nuestro camino no estamos solos. Nuestras sequedades no tienen el poder de hacer estéril para siempre nuestra vida. El grito de nuestra sed no permanece sin respuesta. Dios Padre ha mandado a su Hijo a donarnos el agua viva del Espíritu Santo. Dios Padre ha enviado a su Hijo para darnos el agua viva del Espíritu Santo que apague la sed de nuestra alma. Y Jesús, lo hemos escuchado hace un momento en el Evangelio, nos muestra el camino para apagar nuestra sed. Es el camino del amor que Él ha recorrido hasta el final, hasta la cruz, desde la cual nos llama a seguirlo, perdiendo la vida para encontrarla nuevamente. Soffermiamoci insieme su questi due aspetti, la sete. Detengámonos juntos en estos dos aspectos, la sed que nos habita y el amor que apaga la sed. Ante todo, estamos llamados a reconocer la sed que nos habita. El salmista grita a Dios la propia aridez porque su vida se asemeja a un desierto. Sus palabras tienen una resonancia particular en una tierra como Mongolia, un territorio inmenso, rico de historia y de cultura, pero marcado también por la aridez de la estepa y del desierto. Muchos de ustedes están acostumbrados a la belleza y a la fatiga de tener que caminar, una acción que evoca un aspecto esencial en la espiritualidad bíblica, representado por la figura de Abraham, y más en general algo distintivo del pueblo de Israel y de cada discípulo del Señor. Todos, en efecto, somos nómadas de Dios, peregrinos en búsqueda de la felicidad, caminantes sedientos de amor. El desierto evocado del salmista se refiere dunque a la nuestra vida. El desierto evocado por el salmista se refiere entonces a nuestra vida. Somos nosotros esa tierra árida que tiene sed de un agua límpida, un agua que apaga la sed profundamente. Es nuestro corazón el que desea descubrir el secreto de la verdadera alegría, la que incluso en medio de las sequedades existenciales puede acompañarnos y sostenernos. Sí, arrastramos una sed inextinguible de felicidad, buscamos un significado y un sentido para nuestra vida, una motivación para las actividades que llevamos a cabo cada día. Y sobre todo, somos sedientos de amor. Porque es solo el amor y sobre todo estamos sedientos de amor, porque solo el amor apaga verdaderamente nuestra sed, nos hace estar bien.
que ci apre alla fiducia facendoci nos apre alla confianza haciéndonos saborear la belleza de la vida. Fratelli e sorelle, la fede cristiana risponde a questa sede. Queridos hermanos y hermanas, la fe cristiana responde a esta sed. La toma en serio, no la descarta, no intenta aplacarla con paliativos o sustitutos, porque en esta sed está nuestro gran misterio. Ella si apre al Dio vivente, al Dio amor. Esta sed nos abre al Dios vivo, al Dios amor que viene a nuestro encuentro para hacernos hijos suyos y hermanos y hermanas entre nosotros. E veniamo così al secondo aspetto, l'amore che ci disseta. Primo era la nostra. Y llegamos así al segundo aspecto, el amor que apaga la sed. El primero era la sed que nos habita y ahora el amor que apaga la sed. Este es el contenido de la fe cristiana. Dios, que es amor, es su Hijo Jesús que se ha hecho cercano a ti, desea compartir tu vida, tus trabajos, tus sueños, tu sed de felicidad. Es verdad, a veces nos sentimos como una tierra sedienta, reseca y sin agua, pero también es verdad que Dios se hace cargo de nosotros y nos ofrece el agua límpida que apaga la sed, el agua viva del Espíritu que, brotando en nosotros, nos renueva y nos libra del peligro de la sequedad. Ce la dona Gesù, come afferma Sant'Agostino. Esta agua nos la da Jesús, como afirma San Agustín. Si nos reconocemos como sedientos, nos reconoceremos también como quienes beben. Se tante volte nella nostra vita sperimentiamo il deserto. Efectivamente, si tantas veces en nuestra vida experimentamos el desierto, la soledad, el cansancio, la esterilidad, no debemos olvidar esto. Pero a fin de que no desfallezcamos en este desierto, añade San Agustín, Dios nos envió el rocío de su palabra para que de tal manera sintamos sed que podamos beber. Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha abierto un camino en el desierto. El mismo Señor nuestro Jesucristo, este es la vía en el desierto de la vida, y nos ha brindado un consuelo en el desierto, enviándonos predicadores de su palabra. Nos dio a beber agua en el desierto, colmando del Espíritu Santo a sus predicadores para que surgiese en ellos la fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Queste parole, carissimi, richiamano la vostra storia. Estas palabras, queridos hermanos, evocan nuestra historia. En el desierto de la vida, en el trabajo, de ser una comunidad pequeña, el Señor no nos hace faltar el agua de su palabra, especialmente a través de los predicadores y los misioneros que, ungidos por el Espíritu Santo, siembran su belleza. La palabra siempre, siempre ci riporta l'essenziale. Y la palabra siempre nos lleva a lo esencial de la fe, dejarnos amar por Dios para hacer de nuestra vida una ofrenda de amor. Porque solo el amor apaga verdaderamente nuestra sed. No lo olvidemos. Solo el amor apaga verdaderamente nuestra sed. Dice con tono fuerte al apóstol Pietro. Es lo que Jesús dice con un tono fuerte el apóstol Pedro en el Evangelio de hoy. Él no acepta el hecho de que Jesús tenga que sufrir, ser acusado por los jefes del pueblo, pasar por la pasión para después morir en la cruz. Pedro reacciona, protesta, quisiera convencer a Jesús de que se equivoca, porque según él, y a menudo también nosotros pensamos así, el Mesías no puede acabar derrotado y de ningún modo puede morir crucificado como un delincuente abandonado por Dios. Pero el Señor reprende a Pedro porque su modo de pensar es el de los hombres y no el de Dios. Si pensamos que para apagar la sed de la aridez de nuestra vida sean suficientes el éxito, el poder, las cosas materiales, esta es una mentalidad mundana que no lleva a nada bueno, sino que además nos deja más secos que antes.
Si qualcuno vuole venire, Jesús, sin embargo, nos indica el camino. El que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Fratelli e sorelle, la via migliore, di tutte è questa. Hermanos, hermanas, este es el mejor camino de todos, abrazar la cruz de Cristo. En el corazón del cristianismo se encuentra esta noticia desconcertante y extraordinaria. Cuando pierdes tu vida, cuando la ofreces generosamente, en el servicio, cuando la arriesgas comprometiéndola en el amor, cuando haces de ella un don gratuito para los demás, entonces vuelve a ti abundantemente. Derrama dentro de ti una alegría que no pasa, una paz en el corazón, una fuerza interior que te sostiene. Y tenemos necesidad de paz interior. Esta es la verdad que Jesús nos invita a descubrir, que Jesús quiere revelar a todos, a esta tierra de Mongolia. Para ser felices no hace falta ser grandes, ricos o poderosos. Solo el amor apaga la sed de nuestro corazón. Solo el amor cura nuestras heridas. Solo el amor nos da la verdadera alegría. Y este es el camino que Jesús nos ha enseñado y ha abierto para nosotros. También nosotros, hermanos, hermanas, entonces escuchemos la palabra que el Señor dice a Pedro: ve detrás de mí, es decir, sé mi discípulo, realiza el mismo camino que hago yo y no pienses más como el mundo. De ese modo, con la gracia de Cristo y del Espíritu Santo, podremos transitar por el camino del amor, incluso cuando amar conlleve negarse a sí mismos, luchar contra los egoísmos personales y mundanos, correr el riesgo de perder y vivir. Pero necesario vivir fraternalmente, porque sí es verdad que todo esto cuesta esfuerzo y sacrificio y a veces implique tener que subir a la cruz. No es menos cierto que cuando perdemos la vida por el Evangelio, el Señor nos la da en abundancia, llena de amor y alegría para la eternidad. Un momento de silencio para la reflexión, luego de escuchar la palabra de Dios y la homilía que ha pronunciado el Santo Padre, el Papa Francisco, a la Iglesia en Mongolia, este 22º domingo del tiempo ordinario. Se ha querido detener en dos aspectos: la sed que nos habita y el amor que apaga la sed, resaltando la importancia de la palabra de Dios en la vida de el cristiano. La palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que apaga esa sed, la necesidad de esa sed, y que Dios asiste con su amor. Nuestro corazón, el que desea descubrir el secreto de la verdadera alegría, dijo el Papa, la que incluso en medio de las sequedades existenciales puede acompañarnos y sostenernos. Buscamos un significado, un sentido para nuestra vida. Y ese sentido lo encontramos en Cristo a través de su palabra. Bittinger. Amen.
Luego de la profesión de fe pronunciada en mongol, acompañamos al Papa en las oraciones de los fieles. Animados por la escucha de la palabra de Dios que reaviva en nosotros la fe y la esperanza, dirigimos nuestras súplicas al Padre Celestial en la confianza de ser escuchados. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, el Espíritu Santo le sostenga en el ministerio apostólico de difundir a todos la alegría del Evangelio y de custodiar la unidad de la Santa Iglesia. Oremos. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, la luz radiante de Cristo ilumine su camino y la haga solícita testigo del reino de Dios en el tiempo presente. Oremos. Por las familias cristianas, la enseñanza del Evangelio las guía en la práctica de la acogida, el diálogo, el perdón, la caridad, la comunión sincera y la apertura a los necesitados. Oremos. Por los gobernantes de la sociedad civil, la sabiduría que viene del cielo les eduque para cuidar el bien común, superando los conflictos partidistas y trabajando por la paz entre los pueblos y la salvaguardia de la casa común. Oremos. Por los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, la bondad de Dios, que nada abandona de lo que ha creado, los consuele en la hora de la prueba y nos haga disponibles para el servicio fraterno. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y haz que, siguiendo a tu Hijo, Pastor y Cordero, nos dispongamos a caminar cada día en sincera adhesión a tu voluntad.
Al inicio de la liturgia eucarística, algunos fieles se acercan al Santo Padre para presentar las ofrendas del pan y del vino. En esta Eucaristía del 22º domingo del tiempo ordinario, en el viaje apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco, a Mongolia, colocando en el altar todas las intenciones de esta iglesia en Mongolia y de quienes participamos también en esta ceremonia, acompañando al Papa Francisco en sus intenciones, en sus oraciones. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas al cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. At the time he was betrayed and entered willingly. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. And bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Giorgio, obispo de esta Iglesia, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. And with
La paz del Señor esté siempre con ustedes. El intercambio del saludo de la paz en la misa en Ulaanbaatar, en este viaje apostólico del Santo Padre a Mongolia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
momento de la comunión y también nosotros acompañamos con la comunión espiritual, alimentados también por la palabra que ha sido proclamada en esta Eucaristía por el Evangelio de Jesús, que ha dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Quienes unidos a esta comunión espiritual de manera especial, los hermanos en los hospitales, en reposo médico, que por dificultades extremas no pueden asistir hoy a la Eucaristía, pedimos al Señor que, deseando recibirle sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, abrimos nuestro corazón para que esté junto a nosotros, para recibirlo y seguir alimentándonos con su palabra, la palabra del Señor que sacia la sed de nuestro corazón, solo la palabra del Señor que nos alimenta y nos da fuerza, sana nuestro corazón. Y a Él dirigimos nuestra comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
en el desierto de la vida, en el trabajo, de ser una comunidad pequeña, el Señor no nos hace faltar el agua de su palabra, nos dijo el Papa hoy en la homilía, especialmente a través de los predicadores y los misioneros que, ungidos por el Espíritu Santo, siembran su belleza, y la palabra siempre nos lleva a lo esencial de la fe: dejarnos amar por Dios para hacer de nuestra vida una ofrenda de amor, porque solo el amor apaga verdaderamente nuestra sed. Otra advertencia también hacía el Papa en su reflexión: si pensamos que para apagar la sed de la aridez de nuestra vida sean suficientes el éxito, el poder, las cosas materiales, esta es una mentalidad mundana que no lleva a nada bueno, sino que además nos deja más secos que antes. Jesús, sin embargo, recuerda el Papa, nos indica el camino. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa mía la encontrará. Let us pray. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. A continuación, su eminencia reverendísima, el señor cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, dirige un saludo al Santo Padre. Holy Father, we are about to receive your blessing. Santo Padre, estamos a punto de recibir su bendición al final de la Eucaristía, celebrada en Mongolia por primera vez por el sucesor de San Pedro. Su presencia aquí es para nosotros fuente de una profunda emoción.
difícil de expresar con palabras. Pilgrim of peace and bearer of the fire of the Holy Spirit. Ha deseado vivamente estar entre nosotros, peregrino de paz y portador del fuego del Espíritu. Nos sentimos como si estuviéramos con los apóstoles a orillas del lago, como aquel día en que el resucitado les esperaba con un brasero encendido. Nos lo recordó el año pasado en el consistorio, hablando del fuego que debe arder en nosotros. El fuego de las brasas ilumina, calienta y reconforta, aunque no se vean llamas resplandecientes. Ahora que hemos palpado lo querido que es para usted este pueblo de Dios en Mongolia, deseamos aceptar su invitación a ser testigos alegres y valientes del Evangelio en esta bendita tierra. Por favor, Santo Padre, continúe apoyándonos con la palabra y el ejemplo. Nosotros solo podemos recordar y poner en práctica lo que hemos visto y oído en estos días. Así que, por favor, acepte este regalo simbólico. Es la palabra Bayarlala, que significa gracias, escrita en mongol antiguo. Fue escrita por un joven que se formó en nuestras instituciones educativas, donde aprendió a amar cada vez más a su país, cultivando su antigua tradición literaria. La palabra procede del verbo Bayarlach, que significa alegrarse. Decimos gracias porque nuestros corazones están llenos de alegría, la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium que usted nos transmite. Gracias, Santidad, bendíganos. Las palabras del Cardenal Marengo y el Santo Padre. Se entrega un cáliz a esta prefectura apostólica de Ulaanbaatar, a la iglesia en Mongolia, para mantenerse unidos en la celebración de la Eucaristía. A continuación, el Papa dirige también unas palabras de agradecimiento al final de esta Eucaristía. Se acercan al Papa algunos de los obispos de estas tierras de la Iglesia en Asia para agradecer por lo vivido durante estos días en esta iglesia, durante esta visita. Estos dos hermanos, dice el Papa, obispos, el emérito de Hong Kong y el actual obispo de Hong Kong. Yo quiero aprovechar su presencia para enviar un caluroso saludo al noble pueblo de China. A todo el pueblo le deseo lo mejor, de ir adelante, de progresar siempre. A los católicos de China les pido ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. A todos lo mejor, muchas gracias. Un jesuita y un salesiano. El obispo emérito y el obispo actual de Hong Kong. Y los fieles agradecen también con sus grutos diciendo viva el Papa. Gracias por el vuestro dono.
Gracias por sus palabras, Eminencia, y gracias por su regalo. Usted ha dicho que en estos días han podido experimentar mi afecto hacia el pueblo de Dios, peregrina de Mongolia. En verdad he venido a esta peregrinación con gran expectativa, con el deseo de encontrarme con ustedes y de conocerlos. Y ahora agradezco a Dios por ustedes, porque por medio de ustedes Él se complace en realizar cosas grandes en la pequeñez. Gracias porque son buenos cristianos y ciudadanos honestos. Sigan adelante con mansedumbre y sin miedo, sintiendo la cercanía y el aliento de toda la iglesia y sobre todo la mirada tierna del Señor, que no se olvida de nadie y mira con amor a cada uno de sus hijos. Saluto i fratelli vescovi, i sacerdoti. Saludo a los hermanos obispos, a los sacerdotes consagrados y consagradas y a todos los amigos que han venido de diferentes países, en particular de distintas regiones del inmenso continente asiático, en el cual me siento honrado de estar y que abrazo con gran estima. Expreso con agradecimiento particular a las personas que colaboran con la iglesia local, sosteniéndola espiritual y materialmente. Durante estos días, significativas delegaciones del gobierno han estado presentes en cada evento. Agradezco al señor presidente y a las demás autoridades por la acogida y la cordialidad, así como también por todo el trabajo de preparación que han realizado. He estado cerca de la tradición cordial de todos. Saludo de corazón además a los hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas y religiones. Sigamos creciendo juntos en la fraternidad como semillas de paz en un mundo tristemente asolado por tantas guerras y conflictos. Quisiera dedicar un recuerdo agradecido a todos aquellos que han trabajado tanto y desde hace tanto tiempo para hacer hermoso y posible este viaje y a cuantos lo han preparado con la oración. Eminencia nos ha recordado que la palabra gracias en lengua mongola deriva del verbo alegrarse. Mi gracias que está en sintonía con esta maravillosa intuición de la lengua local porque está lleno de alegría. Es un gracias grande a ti, pueblo mongol, por el don de la amistad que he recibido en estos días, por tu auténtica capacidad de valorar también los aspectos más sencillos de la vida, de custodiar con sabiduría las relaciones y las tradiciones, de cultivar la cotidianidad con cuidado y atención. La mesa es acción de gracias. Eucaristía. Celebrada en la misa es acción de gracias. Eucaristía, al celebrarla en esta tierra, me ha hecho recordar la oración del padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin, elevada a Dios hace exactamente 100 años en el desierto de Ordos, no muy lejano de aquí. Dice así: mi prostro, Señor, dinanzi a la tua presenza nel universo. Me postro, Dios mío, ante tu presencia en el universo, que ha hecho ardiente y en los rasgos de todo lo que encuentre y todo lo que me suceda y de todo lo que realice en el día de hoy. Te deseo y te espero. El padre Teilhard trabajaba en investigaciones geológicas, deseaba ardientemente celebrar la Santa Misa, pero no tenía consigo ni pan ni vino. Fue entonces cuando compuso su misa sobre el mundo, expresando su ofrenda de este modo: recibe, Señor, esta hostia total que la creación, atraída por ti, te presenta en esta nueva aurora. Una oración similar había nacido ya durante la Primera Guerra Mundial, mientras estaba en el frente, ejerciendo como camillero. Este sacerdote, a menudo incomprendido, había intuido que la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo, que es el centro vital del universo, el foco desbordante del amor y la vida inagotable, incluso en un tiempo de tensiones y de guerras como el nuestro.
Recemos hoy, por tanto, con las palabras del Padre Teilhard, verbo resplandeciente, potencia ardiente, tú que amasas la múltiple para infundirle tu vida, abate sobre nosotros, te lo ruego, tus manos poderosas, tus manos previsoras, tus manos omnipresentes. Amén. Hermanos y hermanas de Mongolia, gracias por su testimonio. Bayerla. Gracias. Dios bendiga. Que Dios los bendiga, están en mi corazón y permanecen en él. Acuérdense de mí, por favor, en sus oraciones y en sus pensamientos. Gracias. With you. Bless us in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. May we make heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thank you.